Hola, ¿cómo están, amigas? Muy buenas tardes, muchachas. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Espero que estén teniendo un día excelente, muchachas. Ahorita yo me encuentro aquí en la parte de afuera de mi patio porque vamos a estar haciendo limpieza aquí afuera. Y bueno, aparte que también vamos a estar limpiando adentro de la casa, pues las quise traer aquí afuera ahorita porque el día de hoy aquí en Texas está súper riquísimo. Y cuando el día está así de bonito, muchachas, me gusta aprovechar y salirme un poco afuera, despejarme, porque aparte de estar sentada desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, gracias a Dios hoy terminamos temprano, pero pues me gusta salir afuera, despejarme un poco, porque eso de estar encerrada adentro nada más no me gusta. Pero ahorita está bien bonito el día, los niños están aquí afuera jugando, así que mientras limpiamos aquí afuera, también vamos a estar limpiando allá adentro. Voy a estar moviendo el pino porque a mi esposo no le gustó donde lo puse. Así que, muchachas, el día de hoy las invito a que se queden. Vengo acompañada de una lindísima persona. Ella es Alba Munguía's Vlog. Les voy a dejar aquí el link de su canal en la cajita de descripción. Ella también vive en un lugarcito pequeño así como yo vivo. También tiene bastantes manualidades que estoy segura que a ustedes les va a encantar porque son a bajo presupuesto. Y ahora sí, muchachas, let's go ahead and get started. Bueno, antes de que comiencemos a limpiar, les voy a decir un poco lo que vamos a hacer. Miren, el piso es lo que más está sucio ahorita. Tal vez no se mire muy bien, pero si le ponen atención, hay bastante basurita ahí que tengo que barrer. Entonces vamos a trapear ahorita, el día de hoy. La mesa también vamos a estar limpiándola. Muchachos, aquí miren, tengo todavía los trastes del desayuno y el almuerzo. Ya saben que yo esto me preocupo hasta que ya terminé las tareas. No tengo tiempo ni siquiera de pensar en el quehacer temprano, muchachas. Así que ahorita voy a lavar los trastes porque se me acumulan más. Luego ya no los quiero ni lavar y olvídense, me da una flojera horrible, pero siempre trato de lavar mis trastecitos que no se me acumulen. Y bueno, voy a estar limpiando con este producto. Este lo compré en la tienda del dólar. Ya saben que cuesta como $2 o $3, me parece. Es una botellota bien, bien grande. Y lo que me gusta hacer, bueno, aparte de que compro uno para el baño y uno para aquí, si tengo otras botellitas, divido el producto a la mitad y lo diluyo con un poco de agua para que saque más productos. Así saco casi lo de 2 botellitas de una botellita. No sé si me entendieron. Pero bueno, también voy a estar usando este producto de Lysol, que es para matar virus y bacteria para el piso, muchachas. Lo diluí aquí en esta botellita, le puse poquito producto este de Lysol y le puse un poco de agua. Y bueno, aquí en esta cubeta le puse solamente agua con vinagre, agua calientita para trapear el piso. Bueno, vamos a empezar aquí con lo que es mi sala. Casi a mí lo que es la sala, muchachas, no está tan tirada. Y como es carpeta blanca, no es blanca, es entre el color beisecito y blanquito, siempre se nota lo que hay tirado. Entonces trato de aspirarla casi todos los días. A veces sí se me olvida y nada más no la aspiro un día o dos, pero no pasa nada. Y bueno, en estas próximas semanas quiero también enfocarme, ya lo escribí, tengo listas, porque yo a veces sí escribo como en notitas en una libreta y pongo como las cosas que quiero enfocarme para limpiar. Y más ahorita que vamos a entrar un año nuevo, pues quiero comenzar positiva, con mucha energía y con muy buena vibra en mi casa, en mi familia. Y quiero enfocarme en limpiar todos los espejos de alrededor de mi casa, porque sí tengo algunos espejos y en estos espejos se suelen ensuciar bastante. Entonces quiero enfocarme en eso en las próximas semanas. Y bueno, ahorita nada más le estoy dando una limpiadita rapidito a lo que es la cocina. Y como pueden ver, yo no sé, muchachas, siempre les he dicho, ¿de dónde? A ver, ustedes díganme, ¿de dónde sale tanta basura? Y bueno, mis amigas, miren aquí cómo está lo que es el sink, el lavadero, el lavatrastes. No sé ustedes cómo le digan, déjenme saber en los comentarios, muchachas. Honestamente, si a ustedes también se les pone así de sucio lo que es el sink. Miren, a mí se me puso el día de hoy súper sucio, yo con lleno de comida, pero no pasa nada, los vamos a estar lavando. Miren, fíjense que por las mañanas a mí lo que es lavar los trastes, lo del desayuno y el almuerzo, no me preocupo, primero me preocupo por hacer las tareas con mis niños. Y bueno, esto los lavo ya casi a lo último, ya cuando ya los niños terminaron sus tareas. Nada más le doy como una enjuagadita y ahí los voy amontonando. Pero pues, muchachos, si ustedes están ahorita haciendo lo que son las clases virtuales o las clases en línea en casa y tienen niños pequeños, estas son una muy buena opción si se encuentran como frustradas, un poco cansadas. Nada más denle una enjuagadita y déjenlos, pueden lavarlos después de que ya terminen sus tareas con los niños. Y bueno, lo importante es que al fin del día ustedes laven sus trastes, no los dejen ahí en las noches.
porque con el tiempo se te va haciendo una rutina tan fea de que los vas dejando todas las noches. Tu casa, aunque tú no lo huelas, tú no huelas el olor de tu casa, sí empieza a agarrar un olorcito medio chistosito tu casa. Entonces, es por eso que es muy bueno tratar de lavar los trastes todos los días, así sean mucho o poquito. Y bueno, yo siempre les he dicho, si se encuentran en ese día cansadas, no pasa nada con que los enjuagues muy bien y los puedes lavar al día siguiente temprano, pero también que no se te haga una rutina de dejarlos todos los días. 갑자기 내게 나타나죠 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy. Pues qué le parece aquí, miren, mejor moví el pino de en esa esquina porque la verdad no tengo tanto. No tengo tanta opción donde ponerlo. Tal vez si tuviera este cajón blanco de este lado donde está la mesita de entrada, pues sí, tuviera espacio para poner esta mesita y el pino de este lado, se miraría tal vez más bonita, no sé. Pero ahorita ya no tengo tiempo para mover todos estos cajones, muchachas, porque he estado súper cansada estas últimas semanas. He estado haciendo bastante limpieza aquí profunda en la casa y la verdad no tengo tiempo. Y parece sí necesito ayuda para mi esposo porque está bien pesada. Tal vez sí podría moverla yo sola, pero ahorita no quiero hacer nada de eso. Y bueno, moví el pino porque mi esposo se sienta en esa sillita que está ahí, miren, muchachas. Y bueno, el pino estaba aquí, muchachas, donde está la escalera ahorita, y él no podía ver la televisión. Entonces por eso lo tuve que mejor moverlo de este lado. Pues por ahorita ahí está bien, ahí que se quede. Y ahorita ya no creo que vaya a mover nada. Pero ahorita, ¿saben qué, muchachas? Estaba pensando, miren, muchachas, no sé si cortar esta. Bueno, no es cobijita, es como una manta que yo compré en la Walmart. La necesito lavar, pero de aquí lo que podría hacer es cortarle la mitad y usar la otra mitad nomás como para ponerla ahí en la escalerita de decoración. Tal vez vaya a ser esa. Esto, no la quería cortar, pero pues no me salió tan cara esta, la verdad. Me salió como, creo que $12 en el Walmart. So, yo creo que voy a cortar un pedacito de esto y la voy a poner ahí en la escalera para que se mire bonita la escalerita. Para todas mis muchachonas nuevas que vengan del canal de mi amiga Alba Munguía's Vlog, déjenme saber en los comentarios porque yo estaría encantada de tenerlas aquí, que fueran parte de mi estilo de vida. Aquí estamos para motivarnos, muchachas, unas a las otras. Gracias nuevamente por tomarse ese tiempecito de venir acá a mi contenido. Espero les guste, gracias por todo el apoyo que le brindan a mi amiga Alba y también pues por apoyarme a mí también. Cuando ustedes dejan su dedito arriba, un comentario lindo y bonito abajito, eso nos motiva a nosotras a seguir subiendo contenidos. Y bueno, muchachas, aquí estamos para apoyarnos. Quiero dar las gracias también a mi amiga Gisela Simha TV, a mi amiga Giseli más, que siempre están al pie del cañón estas muchachas viendo aquí mi contenido, comentando algo bonito, algo positivo, que de verdad eso es lo que siento que a todas las youtubers nos llena cuando nos dejan unos comentarios tan bonitos abajo. De verdad que eso es lo mejor de todo. Pero bueno, muchachas, déjenme también ustedes saber abajo de dónde me escriben, si les gusta lo que es mi contenido, qué más les gustaría ver, para así yo cambiar nuevas ideas. Y aquí estamos, muchachas, para motivarnos unas a las otras. Bueno, voy a empezar aquí a limpiar, muchachas, ya el patio. Aquí estoy afuera, ya falta poquito para que baje el sol, así que me voy a mover, voy a cambiar los juguetes de esta tina a la otra, porque aquella fue la que le compré a los niños en la Walmart, me costó $20 esa caja, así que voy a mover los juguetitos a esa caja. Todas estas cajas las voy a mover allá al storage y voy a limpiar mi mesa también, así que vamos a comenzar antes de que se oscurezca más. Fíjense que el día de hoy estaba muy bonito y bueno, como yo sé que el clima de Texas está muy loco, entonces me motivé a limpiar acá afuera. Aparte, a mi esposo no le gusta que tenga acá cajas amontonadas, y como todo esto era la decoración de Navidad, que para decorar adentro no las había guardado,
Y bueno, me motivé el día de hoy y siempre he dicho que para uno querer hacer las cosas, tienes que tener esa energía y esas ganas de querer hacerlo para que las cosas te queden bien. Si no tienes ganas, pues mejor ni lo intentes, ¿verdad, amiga? Mejor otro día que ya que tengas la energía de querer hacer las cosas, porque a veces surgen ideas diferentes, a veces nosotros como mujeres, como estamos en la casa, movemos una cosa, movemos otra cosa, entonces siempre hay que tener esa energía y ese positivismo de querer hacer las cosas para hacerlas bien. Y bueno, yo acá afuera, muchachas, yo no había salido ni sus luces, y miren esta mesa, fíjense que yo no la había limpiado desde el Día de los Muertos. Tuvimos aquí como un convivio y no había salido desde entonces a limpiarla. Entonces, como pudieron ver, estaba bien sucia mi mesa. Lo único que me hizo falta aquí en mi patio fue lavar lo que es el piso, pero lo voy a estar haciendo otro día, muchachos, porque ahorita el frío ya se vino y a mí lo que es el clima, lo que es winter y todo el frío no me gusta. Bueno, amigas, a mí ya me agarró aquí la tarde. Esto va a ser todo por el día de hoy, muchachas. Ya terminamos de casi quitar todo lo que había aquí enfrente del pavimento. Pero otro día le voy a dar una lavadita porque ahorita pues ya es tarde y yo tengo que ir adentro a bañar los niños. Pero miren, muchachas, desocupé casi todo lo que había aquí. Otro día lavamos, tal vez movamos las mesas. Pero muchas gracias, muchachas, se quedaron conmigo hasta el final. Miren qué bonita está la tarde, muchachas. Ahorita está bien rico afuera, no está ni frío. Apenas metí los niños, pues los voy a meter a bañar. Pero esto ha sido todo por el día de hoy, muchachas. Muchas gracias y nos miramos en el próximo video. Bye.